Bona, bueno, bona tarda. Ja fa uns dies el Xavier González de Rivera, el president de l'associació i coorganitzador de l'acte de les jornades, em va trucar i em va dir eh, què voldries presentar a la Macarena Martínez Miranda? I jo li vaig dir quan, on? Ens coneixem amb la Macarena, però ho he estat repassant, ens coneixem poc però hem coincidit. Eh, és una, és una permanent de les jornades. El primer, el primer any sembla que era el 14, 15, 16, 17. I, i ha, anat, ha anat evolucionant de moderadora, presentadora, eh, coordinadora d'una taula rodona, ponent, ponent. Per tant, per mi és fantàstic tornar-nos a trobar. La, la Macarena Martínez Miranda jo, quan, quan penso en perspectiva de gènere, a l'àmbit de la judicatura, jo penso en ella. Per què? Actualment és la directora del mòdul social de formació en perspectiva de gènere del Consell General del Poder Judicial. Per tant, és la persona responsable de formar els jutges i les jutgeres en perspectiva de gènere. Però no només per convicció amb un compromís de perspectiva de gènere, sinó perquè quan jo l'he sentit, la seva convicció va una mica més a lluny. És una convicció de l'obligació legal de que els jutges i les jutgesses jutgin en perspectiva de gènere. Per tant, per mi és la persona ideal per fer una ponència sobre perspectiva de, com jutjar amb perspectiva de gènere. A part d'això, és eh, una dona que ha participat en jornades de tot tipus, amb diferents temàtiques, ha escrit sobre diferents temàtiques, pel que, fa, pel que fa el al, al tema específic d'avui, jo li he llegit un article que a mi em sembla importantíssim, mal mateix, amb el mateix sentit, del Carlos Hugo com amb, amb la Carta Social Europea, té un un treball de Macarena sobre drets fonamentals i, aplica, i aplicabilitat de la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans en matèria antidiscriminatòria fonamentalment, on va entrant en diferents qüestions. Però diguem la que potser conec més i la que més m'agrada és la magistrada especialista de la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè és on escriu el que creu i a on jutge en perspectiva de gènere segons el meu criteri. I repassant això que no podem fer amb la Carta Social i amb el Comitè Europeu de Drets Humans, sí que ho podem fer amb sentències. I els 12 últims mesos, en vull destacar, probablement ell en parli, però són les seves sentències, els últims 12 mesos he trobat moltes sentències amb... que jutgen en qüestions en perspectiva de gènere, però n'he trobat quatre que les vull, les vull remarcar perquè són d'àmbits extraordinàriament diferents. Jutjar en perspectiva de gènere l'acomiadament d'un home que és acomiadat Posteriorment, a comunicar a l'empresa que la seva dona ha de parir. Una altra sobre adaptació de jornada i conciliació. Una sobre complements retributius, és a dir, acomiadament, conciliació, complements retributius i guàrdies mèdiques en matèria de conciliació. I, a més, durant una incapacitat temporal. I una darrera, que és de fa com que diu quatre dies, és una, una IT durant un embaràs d'una netejadora aut reta, autònoma. I llegint aquestes sentències, crec que no només diguem, són per mi de interessantíssimes de llegir, sinó que et dones compte, al meu entendre, de lo que és jutjar en perspectiva de gènere, o el que jo entenc que és jutjar en perspectiva de gènere, i per això a mi em sembla eh, extraordinari que avui tinguem l'oportunitat de sentir-la en viu i en directe, eh? Eh, que parli sobre el que ella considera que és jutjar en perspectiva de gènere. Gràcies, Macarena, fins Des aquí ara mateix. Muy bien, muchas gracias, Sista, y muchas gracias a la Asociación Catalana, al CEO Presidente, al Javier, eh, al director Fernando, por haber contado conmigo otro año para, para estas jornadas y además felicitarles por la temática de las jornadas tan necesaria y desafortunadamente tan de actualidad. Pero es que vamos año tras año y sigue estando de actualidad. Ojalá deje de estarlo y no tengamos que hablar de, de igualdad, pero afortunadamente es bueno que se hagan estos foros y pueda hablarse de los mismos. Bueno, yo creo, yo tengo 45 minutos también, ¿no? Porque claro, estamos en discriminación por razón de género y si a mí no me dan los 45, en fin. Vamos a... Iré ir intentando ir un poco rápido, pero como he visto que ponía al final a las 19, bueno, vamos a intentar eh, traer un poco a colación eh, el marco conceptual para entrar de plano en lo que es juzgar con perspectiva de género, porque ya sé que en materia de marco general se ha hablado esta mañana por Fernando y entonces, bueno, ya ya todas tenéis y todos el, el marco necesario del que arrancamos, que en realidad es el 9 de 2 de la Constitución. Ya estaba ahí la perspectiva de género antes de la Ley Orgánica 3 de 2000 2007, pero hizo falta el dictar la ley orgánica 3 de 2007 bueno, para que se hiciera material el que la efectividad del principio de igualdad pues no se estaba dando y tenemos que es un principio ordenador del ordenamiento jurídico informador y que se aplica con carácter transversal. Eh, en ese carácter transversal entramos quienes juzgamos, entramos las juezas y los jueces que como poder público y todos quienes participamos en la justicia, pues tenemos que juzgar con perspectiva de género y haciendo, procurando no la igualdad formal, sino la material. Y esto es ir bastante más allá. ¿Por qué en el ámbito laboral digo, y bueno, pasarán la ponencia por escrito, supongo que en breve es mucho más amplia, iré resumiendo, ¿por qué digo que es imperioso en el orden jurisdiccional social? Pues hay varios motivos que voy desgranando. Eh, la tardía incorporación de la mujer a las relaciones laborales. Si en todos los ámbitos la igualdad es patente, en el ámbito del trabajo la mujer se incorporó tardíamente, por hacer algunas referencias que nos sirven para ver por qué ahora seguimos estando como estamos, eh, las primeras normas de principio de siglo sobre la incorporación de la mujer al trabajo, pues lo que hacían era prohibir a la mujer trabajar en determinados ámbitos. Se consideraba y se sigue considerando aún en muchos sectores que la mujer era una berraris, que lo que tenía que hacer es quedarse en su casa y sobre todo lo que primaba era su función reproductora, la maternidad. Esto no solo es eh, teoría general del derecho, es derecho laboral porque si recordáis, por ejemplo, la Ley de la Silla en el año 1912 lo que hacía era decir Ojo, pueden trabajar mujeres en las fábricas, pero que se sienten de vez en cuando, porque si están mucho tiempo de pie, perjudica la fertilidad. Esto, más allá de que fuera una norma conveniente o no eh, en aquel tiempo que se pensase en, en la salud, como ha dicho antes Carlos, aunque la directiva discriminatoria ya hablaremos es otra, no es la de salud. Eh, lo que hacía es reflejar que se seguía considerando que la mujer podía estar en el trabajo, pero que su función primordial era la reproductora y la de cuidado. Eh, de ahí el techo de cristal, que sigamos hablando del techo de cristal, de la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de responsabilidad en el ámbito privado y también en el público. Eh, el suelo pegajoso, la dificultad de las mujeres de salir de determinados sectores especialmente feminizados y sobre todo de los trabajos más precarios. Y la brecha económica. Antes se ha mencionado la brecha salarial. Yo prefiero hablar de brecha económica porque la brecha salarial solo es una de las manifestaciones de la brecha económica que va mucho más allá. Eh, aceptando el dato que decía anteriormente Carlos de eh, un 18% en el ámbito de las pensiones. La brecha se encuentra en el 28% según el último informe del Instituto de Perspectiva de Género, el Instituto de Igualdad de la Unión Europea. Y, por tanto, esa brecha económica que supone el, el, eh, un compendio multifactorial en el que entran las mayores labores de cuidado, la desigualdad retributiva, los sectores feminizados con mayor precariedad laboral, pues sigue siendo un recordatorio constante de que el enjuiciamiento de las mujeres trabajadoras no puede hacerse en un plano de igualdad efectiva cuando nos, tratamos, nos eh, lanzamos a interpretar determinadas normas que arrastran esta inercia. Eh, por tanto, eh, estamos en la actualidad, como indica el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género del 2022 a 2025, en un objetivo que sigue siendo el de la igualdad de oportunidades. Si leyéramos este objetivo, pues sigue siendo, hace 20 años, 30, 40, sigue siendo el mismo y ya hablan de que es importante para construir un futuro de trabajo justo, inclusivo y seguro. Eh, ¿Qué hacemos entonces para eh, aplicar perspectiva de género? Ya entro de lleno en el criterio hermenéutico. Eh, primero, es un criterio hermenéutico, esto parece de pero grullo, pero es así, es un criterio de interpretación. ¿Y por qué digo esto? Cuando los órganos judiciales y en general los operadores jurídicos tratamos de interpretar una norma oscura o de integrar lagunas, eh, acudimos al 1281 y siguientes del Código Civil. Criterio de literalidad, sistematicidad, la realidad social del tiempo, la norma histórica y nos olvidamos de que aunque ahí no esté el criterio de la perspectiva de género sigue siendo y es un criterio primordial para interpretar la norma. Pero yo ahí me pregunto, tiene carácter supletorio o de refuerzo o informa toda la potestad jurisdiccional. Y por qué me lo pregunto, porque leo esas sentencias y, y va surgiendo la duda. La primera sentencia, que es una sentencia en que se aplica la perspectiva de género, primero hace en un tema de reconocimiento de un permiso a favor del varón y de la mujer, con, equiparando con perspectiva de género, primero aplica el criterio de la literalidad. Es curioso, estamos hablando del año 2023, de hace dos meses. Después el criterio histórico, después el criterio tal, 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 y dice: y como refuerzo o como tesis que sustenta la conclusión a la que hemos llegado, pues aquí está el criterio de la perspectiva de género. Pues yo creo que tiene que ser al revés, porque estamos en el ámbito de los derechos fundamentales. Primero vamos a ver la interpretación con perspectiva de género, vamos a ver cuál es la solución posible. Y este criterio sí que claramente lo determina esta sentencia de 20 de septiembre de 2022, en la que se establecía una enfermedad profesional que no estaba contemplada en el anexo eh, porque o no estaba eh, prevista en el tiempo en que fue dictado, con perspectiva de género. Y esta sentencia que dice: Cuando tengamos varias soluciones interpretativas, hay que acudir a aquella que haga más efectivo de entre todas las posibles la efectividad del principio de igualdad, y valga la redundancia, que lo haga más viable. Y si tenemos que integrar una laguna, igualmente tenemos que acudir a la interpretación acorde a la efectividad del principio de igualdad, pero no acorde en abstracto. Es decir, no podemos decir es que esta norma no parece discriminatoria, pues solo faltaba. Es pues que si parece discriminatoria, pues ya sabemos que lo es es que tenemos que ir a la solución en el caso concreto y ver si esta materialización de la norma o esa aplicabilidad está dando lugar a una desigualdad efectiva de las mujeres o de los varones. Porque ahora veremos ¿Qué está ocurriendo para que sigamos hablando? Veo a Eduardo Rojo y nos veíamos hace años y años hablando de la ley orgánica 3 de 2007 y nos la prometíamos muy felices. <laughs> Decíamos, de esto no tendremos que hablar. Pues ¿qué está pasando para que sigamos hablando del tema? Yo creo... Eh, pensando cuáles son los hándicaps o dudas aplicativas que hay y claro, estando en, en un órgano colegiado y hablando con compañeras y compañeros, creo que básicamente hay dos, seguro que se ocurren muchos más. Pero yo creo que hay dos. Uno es la errónea conceptuación de la perspectiva de género como perspectiva del sexo femenino, que no es lo mismo, y ahora lo veremos. Y otra es la permeabilidad de los estereotipos de género, a los que, obviamente, nosotras y nosotros, los juzgadores, las juzgadoras, no somos inmunes porque estamos educados y criados en el mismo sistema que lleva consigo esas normas y. Nos, nos vienen esos estereotipos a la mente sin darnos cuenta y tenemos que hacer un esfuerzo de depurarlos. ¿Por qué digo el erróneo concepto como perspectiva del sexo femenino? La perspectiva de género tiene por eh, objetivo la protección del derecho a la igualdad. Eh, siempre hemos venido oyendo, eh, no, no, no se aplica, incluso hay alguna sentencia del constitucional como la 26 de 2011 que aplicaba la discriminación por circunstancias familiares y no... Por razón de género o de sexo, porque se trataba de un varón. Eh, y oímos, no, en este caso no se puede aplicar la perspectiva de género porque estamos enjuiciando una situación de un varón. Pues no, no porque eh, cuando hablamos de perspectiva de género estamos teniendo que acudir a la diferenciación entre género y sexo, que yo creo que todas y todos tenemos claros. Pero que ya tenemos, bueno, ya estaba definido en el Convenio de Estambul y ya tenemos sentencias como la 62 de 2022 que claramente lo establecen. También había otras normas internacionales. Cuando hablamos de género, las concepciones sociales, los patrones socioculturales que atribuyen un determinado comportamiento a mujeres y a hombres son los que conllevan que se produzca la discriminación. ¿Eso qué quiere decir? Que si a la mujer se le atribuye, en el ejemplo que ponía al principio, un rol cuidador al hombre se le atribuye un rol no cuidador, por exclusión. Con lo cual, la discriminación por razón de género puede ser en relación a la mujer, porque se presupone que ha de acudir a estas labores de cuidado, como al hombre, y está ocurriendo mucho, sobre todo en ejercicio de corresponsabilidad, que quiere ejercer esos derechos de conciliación porque socialmente se ve raro, existen hasta movimientos como las ovejas negras, que se les llama así, eh, porque se salen del rol habitualmente o tradicionalmente otorgado a los mismos. Y de hecho no suelen llegar más pleitos en materia conciliatoria de varones que de mujeres, porque eh, las empresas son mucho más proclives a conceder un derecho y si no se pide directamente, dice, acabas de tener un hijo, ¿cuándo vas a pedir el permiso?, y sin embargo, con el varón, eh, en uno de los casos en que ha mencionado Sixta, eh, no los traigo todos, eh, no, traigo más del Supremo y del Constitucional, pero eh, sí es cierto que es, eh, juzgaba, se juzgó con perspectiva de género porque el varón fue el que dijo mi mujer está embarazada y al día siguiente o a los dos días estaba despedido. ¿Qué consideramos que concurría ahí? Perspectiva de género, por un lado, discriminación por asociación, porque por su mujer, que obviamente era persona discriminada por el hecho del embarazo había sido despedido pero también una discriminación por razón de género porque eh, se le atribuía un rol de cuidador o un, una potencial afectación de su jornada laboral por el hecho de que iba a ser padre además en ese caso venía de disfrute de un anterior permiso de paternidad con lo cual pues para la empresa llovía ya sobremojado ya eh, se salía mucho del rol que se le presuponía en este caso, además, curiosamente, venía de una sentencia de un juzgado a distancia que había declarado que no era aplicable la perspectiva de género porque era un varón. Era uno de los casos en que así había venido dicho. Eh, especial incidencia, como digo, tiene en el ejercicio de los derechos conciliatorios y de la corresponsabilidad. Todas estas sentencias, que ahí se ven pequeñas, pero en la ponencia se ven más claras, afirman esa trascendencia constitucional de los derechos conciliatorios y cómo en su enjuiciamiento no podemos partir de una equiparación o de un balance entre el derecho empresarial y, digamos, el interés empresarial y el derecho de la persona trabajadora. A mi juicio, ya sé que habéis tenido una exposición sobre derechos conciliatorios, y no me extenderé. A mi juicio, el Real Decreto 5 de 2023 consagra la perspectiva de género en, los derechos, en el ejercicio de derechos conciliatorios y de corresponsabilidad, porque ya patentiza el que la discriminación por razón conciliatoria pues es una discriminación nula ¿eh? bueno, y tiene los efectos discriminatorios y anudados incluso en los casos de despido. Eh, la paradigmática resolución en que se hace ver cómo los órganos judiciales caemos en estereotipos cuando eh, juzgamos en materia de conciliación y corresponsabilidad es esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de marzo, está equivocado, no es febrero, es marzo, la ponencia está bien, de 2012 el caso Constantin Markin contra Rusia. No sé si lo conocéis. Es una sentencia que merece la pena leer. Resumidamente, se trata de un militar ruso. Con eso ya mmm, solicitó un permiso de paternidad, os podéis imaginar ¿no? la respuesta. Eh, además, era una, una persona que se encontraba que era monoparental en ese momento, la madre no estaba, le preguntaron mil veces dónde estaba y, y no, no tuvo por qué contestarlo porque además la sentencia de verdad es, 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 se le sometió a un proceso burocrático muy pernicioso. Bueno, a ese señor se le dijo que no porque realmente la norma rusa decía que no, que no se podía conceder este permiso de paternidad, lo que sería la cuidado nacional. Y de hijo, a los varones el Estado ruso alegaba ante el Tribunal Europeo que claro si todos los varones pedían este permiso siendo el 95% el 97 o 98 varones pues el ejército se quedaría vacío mientras que si lo pedían las mujeres a las que por supuesto sí si se les concedía pues no pasaría nada, porque aunque se fueran todas de golpe a cuidar a los niños, el ejército seguía. La defensa seguía preservada, la defensa estatal. Eh, esta sentencia nos sirve de evaluarte porque lo que hace es eh, juzgar eh, la actuación de los tribunales rusos. Ya sabéis la óptica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que antes decía Carlos, el hermano mayor era el, el comité, pues aquí tenemos al hermano mayor, que lo que hace es juzgar la actuación de los poderes públicos. Y lo que hace es decir. Los jueces, las juezas, juzgaron con estereotipo de género. Discriminaron, incurrieron en discriminación del artículo 14, que es el, el, la no discriminación en el Convenio Europeo en conexión con el artículo 8, porque no se puede citar aisladamente, que es la protección de la familia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene un artículo que proteja los derechos a la conciliación y a la corresponsabilidad, y por tanto siempre que lo juzgas, pues combina estos dos preceptos, el 8 y el 14. Pero eh, quien indujo y quien produjo esa discriminación fue el órgano judicial, porque al juzgar dijeron esto, bueno, es un varón y tradicionalmente son las mujeres quienes cuidan a los hijos, a las hijas y por tanto, pues este hombre, en fin, que se ponga a trabajar en el ejército, más o menos le vino a decir eso, pero no está asumiendo un rol tradicional. Y se dijo que el enjuiciamiento era estereotipado sin utilizar esas palabras, eh, sin utilizar la palabra perspectiva de género, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía no, no hemos visto que la utilice, pero en realidad subyace esa eliminación del estereotipo en el enjuiciamiento. Eh, también concurre, lo mencionábamos anteriormente, en el caso del varón discriminado por asociación. Tenemos estos dos ejemplos de 29 de enero de 2020, el que el Tribunal Supremo lo aplicó. Aunque fue respecto a una mujer, en las prestaciones por nacimiento de familiares, cuando la causante era una perceptora de SOBI y por tanto eh, admitió una doble discriminación, la que venía del hecho de que las eh, mujeres que percibían el SOBI no estaban contempladas por la norma y por asociación a quienes eran sus cuidadoras y por tanto tampoco tenían derecho a la misma por asociación por discriminación indirecta porque el 90% de las cuidadoras continúan siendo mujeres y la sentencia 71 de 2020 del Tribunal Constitucional en el caso de una hermana a la que no se concedió el derecho de nacimiento el, perdón de ingreso hospitalario por el nacimiento del que sería sobrino sobrina por el ingreso de su hermana discriminación por asociación porque se minusvaloró el ingreso por venir motivado por el parto y bueno, ya hablaremos de cómo el embarazo es eh, complicado de entender para las altas instancias judiciales. Aún estamos depurando el concepto de que no es una enfermedad, pero ahí seguimos. Y cada vez que va llegando, pues le van recordando que no es una enfermedad, que no es patológico, pero que se hospitaliza, que es lo que vino a decir aquí. Aunque no sea patológico, el ingreso hospitalario sigue siendo un ingreso hospitalario. Eh, esta sentencia es la que mencionaba anteriormente. En que también apreciamos discriminación por razón de género y por asociación. Eh, los estereotipos de género no son algo nuevo, se siguen insistiendo en los mismos, pero ya venían contemplados en el artículo 5 de la CEDAW, en recomendación del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, desde siempre, desde los años 70, se venía diciendo que había de eliminarse del enjuiciamiento los estereotipos de género. Pero. Es verdad que a veces se siguen sin advertir, se siguen sin advertir porque, como digo, los tenemos eh, imbuidos en, nuestra, en nuestro tuétano casi desde la infancia por parte de padres, madres, profesores, profesoras, amigos, amigas. Es lo que dijo este estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en que se dijo que era nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus Facultades. Ahora bien, hay que tener ojo con los estereotipos. Los estereotipos, al final, a mí me gusta llamarles expectativas de género. Son las expectativas que cuando juzgamos a un hombre o una mujer en la composición del lugar que mentalmente en milésimas de segundo nos hacemos. Esto imprena la labor enjuiciadora y al final pueden ser tanto eh, positivos como negativos y en ambos casos son nocivos, es decir, el que se esconde como una protección para la mujer, como decía anteriormente, con la ley de la silla o con la exclusión de determinadas profesiones, como pasaba con la profesión de jueza, que hasta el año 1966 no se podía acceder, porque tenían, teníamos o tenían entonces, ya las de ahora no tenemos, una especial eh, delicadeza y que esa especial delicadeza impedía que pudieran ejercer o pudiéramos ejercer la labor enjuiciadora. Afortunadamente, las nuevas generaciones hemos perdido esa delicadeza y podemos ejercer la labor judicial. Eh, estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a mí me encanta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es el que nos dice, ojo, poder público español que, o poder público ruso, croata o portugués, que aquí estás juzgando con un estereotipo. En el asunto Jursi contra Croacia, o como se diga Jurkit, si alguien sabe croata, que me corrija, eh, lo que se juzgó fue precisamente un caso muy similar al que ha comentado Sista, en que una mujer eh, se, bueno, pidió trabajo, eh, 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 peticionó un trabajo y posteriormente se descubrió. Eh, no sé cómo, pero se descubrió probablemente con alteración de la ley de protección de datos, con vulneración clarísima, que se había sometido a una fecundación in vitro, diez días antes de pedir el trabajo. Posteriormente trabaja, causa una IT previa al embarazo y se le dice que la alta fue fraudulenta, porque podía prever que estaba embarazada, que ya ni es que estaba embarazada, podía prever que iba a estar embarazada. Eh, en Croacia se le dio la razón a, la, a lo que sería aquí la mutua. Se le dijo, pues sí, efectivamente, la alta es fraudulenta. Esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vuelven a decir que se juzgó con estereotipo. Además, con un estereotipo que el Tribunal Europeo dice es muy peligroso, porque se está dando a entender que la mujer embarazada o la que potencialmente puede quedarse embarazada. Eh, bueno, no debe pedir el trabajo, imaginaos lo que esto abriría la puerta a bueno, lo que ya de hecho pasa, ¿no? a que se pregunte, usted quiere trabajar, pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Tiene ya, no tiene? O, en fin. Eh, y curiosamente, esto fue el 2021, el año pasado tuvimos un supuesto, uno de los que ha comentado Sista, en que pasaba exactamente igual. En nuestro caso estaba embarazada, era una señora que había empezado a trabajar estando embarazada del sector de la limpieza y que a los meses causó una baja IT previa al embarazo y luego bueno tuvo las correspondientes prestaciones y la mutua revocaba todo porque decía que la alta había sido fraudulenta esa resolución vino ratificada por la instancia fuimos nosotros en la sala nosotras quienes revocamos el pronunciamiento. Pero eh, cuando la instancia se había confirmado, no hay ninguna jueza ni juez aquí que la haya puesto, <laughs> es que los veo ahí que están comentando y yo, no, no, no lo veo. Eh, pero eh, cuando la instancia se hacía esta reflexión, realmente no se contenía una reflexión estereotipada, realmente no se había dado cuenta y dice, bueno, pues si está embarazada, no se había dado cuenta o no se había reflexionado en estos términos, pues si esa persona está embarazada y va a trabajar de limpiadora, pues hombre, va a llegar un momento que va a estar de baja, bueno, fraude y revocación de prestaciones. Pues eh, esta sentencia fue revocada por aplicación de estereotipos de género. Además, eh, bueno, estereotipos, en este caso yo creo que más que de género, de sexo, porque mmm, como se ha recordado, la, el embarazo únicamente se puede dar a la mujer y entonces claramente hay una discriminación por razón de sexo. En el primer caso, el asunto Carvalho-Pinto de Sousa, que ya nos queda más cerca, es de Portugal, también se juzgó. Eh, ¿Sí? Ah, que era la pregunta, ¿no? Eh, también se juzgó con, eh, se dijo, con estereotipos porque los tribunales portugueses en relación a una indemnización, en realidad era una indemnización de lo que aquí sería una indemnización por negligencia médica, se había dicho... Que la señora a la que le había afectado eh, las lesiones que había tenido tanto a la bipedestación como a las relaciones sexuales, pues que ya tenía 50 años, que su vida sexual pues no iba a ser, no era determinante, no era importante en su vida, y que además ya no tenía que cuidar a los hijos ni al marido. O sea, aquí en el PAC ya iba el marido también. Eh, eh, con lo cual. Dice el, el Tribunal Portugués, rebajo la indemnización, lo que aquí sería el Tribunal Supremo, el Tribunal de Casación, dice rebajo la indemnización. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquí, bueno, eh, cuando dice que juzga con es, eh, estereotipos de género, además reflexiona que en los mismos casos en que se había dado esa indemnización a varones que veían afectadas su, eh, sus relaciones sexuales, se había dicho por el mismo Tribunal que había un impacto enorme hacia su estabilidad psíquica. Y sin embargo, en el caso de la mujer. Pues esto, ya para que para esto no estaba. Eh, con lo cual, pues se dice nuevamente: el Tribunal Portugués juzga con estereotipos, vulnera el artículo 14 de la Constitución en relación con el artículo 8, porque también se hacía referencia a esas labores de cuidado de la mujer que ya habían dejado de existir. Eh, tenemos otros muchos ejemplos, como vamos de tiempo, yo sigo. Yo. <laughs> Xavier no dice nada, yo sigo eh, tenemos otros muchos ejemplos de juzgar con estereotipos de género en materia de pensiones en sentencia Biller contra Suiza del año pasado en una sentencia en que la legislación suiza cuando los hombres lucran la pensión de viudedad y los hijos llegaban a los 18 años se acabó la pensión de viudedad y sin embargo cuando llegaban las pensiones de viudedad lucradas por mujeres y los hijos cumplían los 18 años continuaban percibiendo esa pensión de viudedad Aquí es un varón, por eso digo que, que juzguemos con perspectiva de género también a los varones, el que va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice, oiga, en el caso de las mujeres, yo estoy igual, mis hijos han cumplido 18 años, pero yo no tengo otro ingreso. Y de nuevo eh, se dice que el tribunal suizo, en este caso, había eh, otorgado, había denegado esa prestación basándose en estereotipos, en que los hombres normalmente son los proveedores, así lo decía, del hogar, los que traen el dinero al hogar económico, las mujeres las que cuidan y que, por tanto, la diferenciación legislativa estaba justificada, basada claramente en estereotipos. En el acceso al empleo os cito una sentencia ya antigua de la Comunidad Europea, el asunto Creil, en el que se impedía a las mujeres llevar armas, el acceso a determinados eh, en Alemania, el acceso a determinados puestos militares cuando llevaran armas y se dijo obviamente que era discriminatoria. En este caso se juzgaba un estereotipo aparentemente positivo. Se decía bueno, las mujeres pues vamos a cuidarlas, a no ponerlas en peligro, el mayor riesgo, la procreación, nos vamos a quedar sin demografía. Y bueno, el Tribunal de Justicia dijo que era claramente discriminatorio. Eh, otros dos es el asunto Roca Álvarez, que todos conocemos, porque además es de la casa, en el caso del permiso de lactancia, y la sentencia del Tribunal de Justicia Europea del asunto Maestrellis, igualmente en que es, únicamente se concedía el permiso a la mujer cuando eh, el varón estaba trabajando. Otras sentencias antiguas, únicamente las cito para que veamos que antes de la ley orgánica 3 de 2007 ya se enjuiciaban eh, lo que eran conductas con estereotipos y me llama mucho la atención esta sentencia del Tribunal Constitucional del año 1999 en que claramente en materia de acoso sexual se elimina un estereotipo que en este caso lo había aplicado la sala a la que pertenezco, a la sala de Cataluña, en que se había dicho que la respuesta de la mujer no había sido lo suficientemente airada, reactiva, en fin, eh, todo aquello que afortunadamente la normativa actual supera. Y fijaos si, si es antigua la sentencia, ya decía que había que juzgar libre de este tipo de prejuicios. En realidad son prejuicios los estereotipos o esas expectativas de género. Eh, Debemos distinguir que ha de eh, enjuiciarse el estereotipo tanto si es negativo como positivo. En esta sentencia que os cito ahí del año 1994, la demandante era una mujer que pedía una indemnización que contemplaba una ordenanza laboral por eh, haberse casado. La ordenanza laboral decía: en el caso de que una mujer se case, puede optar, como las modificaciones sustanciales, por seguir trabajando o no puede elegir. Y si elige no seguir trabajando, además la indemnizamos. Y esta sentencia, que es del año 94, pues dijo, oiga. Es irrelevante que sea la persona discriminada la que lo esté solicitando. Es irrelevante que se trate de un prejuicio, entre comillas, positivo, cuidador, paternalista, proteccionista, porque a esa señora se le está aplicando, aunque sea la demandante, un prejuicio de que en el momento en que contrae matrimonio ha de irse a su casa. Y por lo tanto, no concedió la indemnización. Obviamente, claro que esa norma, esa ordenanza, era nula. Por tanto, han de distinguirse las, los estereotipos de las medidas falsamente. Protectores, protectoras, perdón, y os cito ahí, como el Tribunal Constitucional, sigue diciendo que han de erradicarse interpretaciones que consoliden una división sexista de los papeles entre mujeres y hombres. Eh, sigue diciéndolo el preámbulo de la Ley 15 2022, solo por recordarlo, que hay una discriminación estructural basada en esos prejuicios, esos estereotipos que son causa y manifestación de las desigualdades. Eh, Posteriormente entraremos en entonces qué hacemos para eliminar el estereotipo para ver cómo enjuiciar con perspectiva de género puede hacer que desviemos de la igualdad material bueno eh, me pregunto es solo aplicable en la interpretación y aplicación de la norma o en toda la labor enjuiciadora también me lo respondo ¿eh? en el juicio es en toda la labor enjuiciadora ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, esa primera sentencia Cosito, que también es reciente, dice, me invoca la perspectiva de género, no es aplicable para la valoración de los hechos. Hombre o mujer, yo creo que sí, para la valoración de los hechos. Ahora lo veremos. Porque cuando estamos valorando los hechos, estamos eh, conformando el objeto, la fijación del objeto de la prueba. Y de esa prueba sacaremos si sí, podemos, o extraeremos si sí, podemos. Subsumir el supuesto en la norma jurídica o no. Ahora lo veremos con ejemplos. Por tanto, yo creo, vuelvo a la sentencia de 20 de septiembre de 2022, en que se dice que la función ha de ser integradora cuando haya ausencia de norma aplicable. Fijaos, inexistencia de regulación o una regulación que no toma en consideración el valor de la igualdad de los sexos. Aquí es donde está el kit de la cuestión. Si el resultado es contrario al principio de igualdad, hay que aplicar en la perspectiva de género. Pongo algunos ejemplos sobre causación de prestaciones en favor de familiares, la que citábamos anteriormente, o el reconocimiento del periodo de prestación del servicio social obligatorio de la mujer a efectos de periodo mínimo de cotización en la jubilación anticipada, que era eh, una laguna legislativa que obviamente hubo de integrarse por la desigualdad que generaba con quienes habían prestado, que únicamente eran varones, el servicio militar. Eh, también la sentencia 2 de julio de 2020 con las lesiones en el parto aquí volvemos otra vez a que el parto eh, aquí vuelve a ser una enfermedad y por tanto las eh, contingencias que se había considerado en la instancia era la de enfermedad y no la de accidente no laboral esto cuesta explicarlo cuando se está fuera del mundo jurídico decir bueno es que han dicho que el parto es una enfermedad y Dice bueno pues será porque la norma lo dice no es que lo han dicho porque lo equiparan a una enfermedad. Pues vuelve a decir el Supremo: no, el parto, el embarazo. El, el embarazo no es una enfermedad y el parto es un acaecimiento como poco súbito y por tanto accidente no laboral. Eh, también en la pensión de viudedad, en materia de violencia de género. Se aplicó el requisito de convivencia que se venía exigiendo, se suprimió para aquellos casos en que obviamente había orden de protección, medida de alejamiento o simplemente había concurrido la situación de violencia de género. Eh, únicamente citar, porque seguro que esta mañana Fernando me ratifica que lo habrá explicado, la discriminación indirecta y por tanto la salto, porque únicamente para hacer referencia que también cuando la norma es neutra pero produce un resultado contrario, obviamente se produce un resultado lesivo para eh, el, la efectividad del principio de igualdad. Lo paso por encima porque seguro que lo ha tocado ampliamente Fernando. Discriminación por asociación también, porque vamos a entrar en la valoración de la prueba. Eh, aquí está el, el kit de la cuestión. Eh, la integración de la perspectiva de género, como decíamos, se da en la totalidad de la potestad jurisdiccional. Y decimos, la valoración de la prueba es un proceso lógico deductivo. Tenemos reglas prácticamente tasadas. No es así. Tenemos reglas tasadas en el 319 y el 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los documentos. Pero, ¿qué ocurre con el resto de la valoración de la prueba? Es un proceso neutro. Eh, ¿Qué nos dice la ley? Pues hay que aplicar reglas tasadas, las que he dicho, las de los documentos prácticamente, y las máximas de la experiencia. Y aquí es donde eh, nos encontramos con el kit de la cuestión. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Pues lo que hemos vivido. ¿Y qué es una máxima de la experiencia en la norma? Pues el, ca la cabe el cabeza de familia, el buen padre de familia, todo eso que sigue persistiendo y las concepciones que tenemos sociales. Las máximas de la experiencia nos pueden decir, y es correcto, que normalmente son las mujeres quienes eh, de forma mayoritaria acuden a las labores de conciliación. Y las máximas de la experiencia nos dice que los varones normalmente no asumen funciones de corresponsabilidad y nos lo dicen de manera perjudicial para el varón que lo está solicitando. Por tanto, eh, se presumen o existen estereotipos que hemos de eliminar de esas máximas de la experiencia. ¿Qué dice el Comité CEDAO en cuanto a esa valoración probatoria? Que han de tenerse en cuenta precisamente los condicionantes que el contexto social determina para la mujer o para el varón. Y cuando veamos que esos condicionantes, como en el caso de los ejercicios de derechos conciliatorios, van en contra de la efectividad del principio de igualdad, tenemos que eliminarlo. ¿Por qué van en contra del principio de igualdad? Pues, porque si persistimos en la atribución, y esto lo ha dicho hasta la saciedad el Tribunal Constitucional, también lo dice el Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la consolidación de que es la mujer siempre la que ejercita los derechos conciliatorios, pues seguiremos consolidando una división sexista de papeles y, por tanto, eh, vulnerando el principio de igualdad. Por tanto. En esa máxima de la experiencia que, que existe, porque la experiencia dice lo que dice, tenemos que eliminar el estereotipo. El Comité CEDAW sobre todo ha dictado reglas en el caso de la violencia de género, en que nos ha dicho que hay que poner, y también nos vale para la violencia de género en el ámbito laboral o en el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, en especial valor la declaración de la víctima o de la trabajadora perjudicada cuando está sobre todo en un ámbito preordenado de eh, carácter privado, es decir, cuando únicamente están el agresor y la víctima. La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos también lo contempló en el caso que os menciono. Y esos estereotipos han de quedar fuera tanto en la determinación de las circunstancias fácticas como en la subsunción o la valoración jurídica. Vamos a verlo ahora con aquellos ámbitos que considero que son especialmente permeables a los sesgos de género. ¿Qué dice el Supremo? El valor referencial de los usos sociales y las máximas de la experiencia que nos puede llevar a aplicar estereotipos. No implica, y lo subrayo ahí, una modificación de las normas sobre la carga de la prueba, que serán las mismas. Pero cuando valoremos la prueba aportada, deberemos evitar las máximas de la experiencia que consolidan una división sexista de papeles. Eh, ¿Cómo valoramos entonces la prueba o cómo se valoraría la prueba con perspectiva de género? Pues primero identificamos el estereotipo. En el caso que mencionábamos anteriormente, la sentencia del constitucional eh, la mujer tiene que tener una reacción airada cuando en el momento en que se producía el acoso. Pues esto es un estereotipo, pues lo quitamos, ¿eh? lo identificamos y lo vamos a quitar. Ámbitos especialmente permeables, luego lo veremos: el acoso sexual, la violencia de género y el ejercicio de derechos conciliatorios. ¿Y qué test utilizamos para saber si estamos ante un estereotipo? Eh, yo, la primera vez que escribí sobre valoración probatoria, tuve que hacer un ejercicio de introspección para pensar, a ver, cómo nos damos cuenta de si hay un estereotipo, porque algunos son muy obvios y cuando ya nos lo dice el Tribunal Europeo o nos lo han dicho otros tribunales, lo vemos clarísimo, pero otros no lo son tanto. Existen diversos test. Hay un test de situación o prueba de verificación in situ. Este test, si tienen curiosidad o si tenéis curiosidad, la web de SOS Racismo lo contempla, porque lo aplicaron en el alquiler de unas viviendas en que eh, hicieron que acudieran a alquilar unas mismas viviendas personas de diferentes razas que tenían los mismos ingresos económicos, el mismo trabajo y bueno las mismas circunstancias familiares. Y el resultado, pues os, os lo podéis imaginar, ¿no? Lo alquilaron a todos los eh, de raza blanca y a todos los demás. Pues, pues no se lo alquilaron. Este es un test de situación o prueba de verificación in situ, que en nuestro caso sería algo como ver, bueno, qué está ocurriendo en la empresa, ¿no? Eh, cuando hay determinados eh, puestos que solo están siendo ocupados por mujeres, bueno, pues algo está ocurriendo, aunque también podríamos hacer valer eh, la discriminación indirecta. El test de BATFOR o de sustitución. Este lo ha utilizado alguna vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A mí no me gusta mucho. Lo menciono porque lo ha utilizado alguna vez el Tribunal de Justicia y alguna vez lo ha utilizado también el Tribunal Supremo. Que es, eso si quitamos a la mujer y ponemos al hombre, ¿habría pasado? Es tan sencillo como eso, el test de Badford, sustituimos a la mujer por el hombre y vemos si habría pasado. Eh, pues a lo mejor no habría pasado, pero es que a lo mejor no habría pasado porque es varón. Eh, no sé si me explico, como puede ocurrir en los casos de acoso sexual o en otros que nos imaginamos. Y por tanto, no siempre lo veo un test válido. El test de posicionality o relato personal, yo solo lo he visto mencionado con este nombre en una sentencia de Fernando, ya que está aquí. Eh, es un test que lo que hace es juzgar el contexto y la situación en que está esa persona. Es un test especialmente válido. Yo os recomiendo la lectura de esa sentencia porque lo que hace, sobre todo en el caso de víctimas de violencia de género, que es el de esa sentencia, ver en qué contexto se encontraban esas personas, es decir, cómo podemos juzgar su declaración ahora teniendo en cuenta la la declaración que prestó entonces, ahora pero en el contexto de entonces no en el contexto de ahora y no pensar que habría hecho esa mujer, tenía estos recursos, sino que pasaba entonces, eh, con lo cual es el test de posicionality o relato personal, eh, os, os recomiendo la lectura, bueno si ponéis en el eh, no sé si en Google, como han dicho anteriormente, pero si sí en el centro posicionality sale la de, la de Fernando <laughs> o sea que eh, cuando tenemos ya localizado el estereotipo ¿qué hacemos? pues lo eliminamos, ya está no podemos utilizar el estereotipo, porque si no, el resultado será lesivo del principio de igualdad. Y ahí ya atribuimos el valor probatorio, ahí ya utilizamos las normas sobre carga de la prueba normal. No quiere decir que porque hay un estereotipo, el resultado vaya a ser siempre favorable a la pretensión deducida, ¿no? Aplicamos las reglas, pero hemos eliminado el elemento que contamina, es como lo de la fruta del el, el árbol envenenado, ¿no? Que ya nos va a contaminar el enjuiciamiento. Eh, en el panorama indiciario inversión de la carga de la prueba, eh, hay que advertir actos que pueden enmascarar lesión de derechos fundamentales, aunque no de forma abierta los produzca. Y advierte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las dificultades probatorias en procesos sobre tutela antidiscriminatoria. Otra vez os traigo a colación esta sentencia, del asunto Carvalho, Pinto de Sousa de Portugal. Eh, ámbitos especialmente permeables a los sesgos de género, el acoso sexual. Afortunadamente tenemos el convenio 190 de la OIT que ya está en vigor para España y podemos aplicarlo. Pero ojo, cuando define el acoso sexual nos dice un comportamiento intolerable. ¿Y qué es un comportamiento intolerable? Aquí tantos y tantas estamos como diríamos que un comportamiento es o no intolerable para unos y no para otros. Pues técnica de posicionalidad. ¿Qué pasó? Contexto. Eh, cómo estaba viviéndose y sobre todo huir de estereotipos, los más frecuentes. La ausencia negativa contundente de reacción airada, el contexto social, es que había un flirteo previo, es que había un cortejo sexual. A mí me ha ocurrido en algunos cursos de jueces y juezas y magistrados y magistradas que me han dicho: Oiga, ¿y entonces cómo sé si una persona está tonteando o la estoy acosando? Pues, hombre. <laughs> Hay que saberlo, ¿no? Quiero decir, de, a ver, todos tenemos ya nuestra edad. En fin, pues, pero no, porque claro, si empieza un flirteo tal, pues hombre, va a haber un momento, hombre, porque era hombre, no, no, no vuelvo a decirlo, la pregunta la hacía un hombre, es que fue un hombre. Eh, pues va a llegar un momento. ¿eh? Sí, 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 sí es un... no, no, no es un estereotipo, es un hecho constatado. Preguntó un hombre, preguntó un hombre. Si hubiera preguntado a una mujer, yo habría Preguntó a una mujer y ya me alegraría, pero preguntó un hombre. A veces también preguntan mujeres. Sí, es... Pero en este caso me dijo: Hombre, pero si hay un flirteo hasta un momento, pero sí, justo hasta un momento, hasta un momento. Es paradigmática esta sentencia del TSJ de Baleares. Eh, el ponente es nuestro compañero Jan Agustín, que ahora está en Baleares, y en esta sentencia precisamente se había. Esa situación en que había un, algo que podía ser interpretado como flirteo o no, porque había una larga relación por medio de WhatsApps en que la trabajadora había ido contestando al compañero, creo que era un, je un jefe intermedio y en que precisamente las alegaciones de las partes pues iban por ahí, decían oiga, eh, ha habido un flirteo previo y demás, bueno, tanto la jueza de instancia como el tribunal superior dijeron que las alegaciones de las partes estaban impregnadas de un sexismo incuestionable que se estaba atribuyendo a la mujer eh, una eh, se le estaba atribuyendo un rol pues eso, defensivo que tenía que haber actuado de una determinada manera que tenía que haber hecho pues lo que sea y por tanto, se aplicaba un estereotipo en esas alegaciones. Por tanto, ojo que si también en las alegaciones hay estereotipos, pues obviamente hay que dar respuesta y eliminarlos. La generalidad de comportamiento, la aceptación social, la relación previa distendida. En violencia de género, declaración de la víctima, el test de posicionalidad de que hablábamos. Hay unas lagunas y déficit de protección que ya ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, obviamente la sala segunda de forma contundente, acogiendo, como ha dicho Fernando anteriormente, tesis del comité, pero también la sala cuarta del Tribunal Supremo y hay que tener especial cuidado con los estereotipos. En esta sentencia de Canarias, que os cito, precisamente eh, lo que se hacía era eliminar... Eh, el prejuicio de que como no se había denunciado de forma inmediata no había habido violencia de género otro de los prejuicios más frecuentes en materia de violencia de género y de estereotipo eh, en materia de derechos conciliatorios y corresponsabilidad ya hemos mencionado estas sentencias sigue diciendo el tribunal supremo que hay una evidencia empírica sobre la superior afectación a las mujeres y acabo ya con esta frase, que sigue diciendo el prefacio del plan estratégico de la IT sobre igualdad de género. Me gustó la capacidad colectiva y vuelvo a la idea de que perspectiva de género para todos y para todas eh, se ve gravemente limitada cuando a la mitad de la humanidad se les niega el derecho a no ser discriminadas. Muchas gracias por la atención. <laughs> per Sí, obrim un torn de paraules, ja sigui per fer reflexions, ja sigui per plantejar dubtes o directament per fer preguntes. Tenim, tenim temps, segut s'ha ajustat el temps que tenia la Macarena. Alguna, alguna paraula més, a part del Fernando? Muchísimas gracias por la intervención, la verdad es que ha estado fantástica. Eh, eh, y bueno, simplemente no voy a hacer una pregunta, pero como Macarena sacó a colación lo de las máximas de experiencia, y, y Macarena ha sido muy políticamente correcta, digo, porque ha sacado todas las sentencias fantásticas que se han dictado. Algunas sí, pero básicamente fantásticas, ¿verdad? Ida? Pero yo voy a ser malo en esta ocasión. La ponencia es más extensa, ¿eh? Sí, sí, sí pero sí, sí. sí. Eh, porque decía, bueno, se decía que se aprende más con los monstruos jurídicos que a veces que con los buenos ejemplos. Y hablando de máximas de experiencia, mira, voy a leer aquí una que es una sentencia, es verdad que es del año 1968, pero es una sentencia que si la buscáis en internet, eh, aparece citada luego posteriormente, es de Inglaterra, de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales. Pero está muy bien, ¿eh? Es realmente peligroso condenar únicamente con base en la evidencia provista por la mujer o la niña. Es peligroso porque la experiencia humana ha demostrado que en estas Cortes las niñas y mujeres en ocasiones cuentan una historia completamente falsa, que es muy fácil de fabricar, pero extremadamente difícil de refutar. Tales historias son inventadas por muchas razones. Que no necesito enumerar ahora y a veces sin razón alguna. Otra más, voy a contar, ya que me he puesto. Esta la, la conocéis porque está ya más del año 98, ya. Esta sí, 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 es sí. una de la que. Dice, es un dato de experiencia comúnmente compartida que es prácticamente imposible quitar, aunque solo sea un poco, los vaqueros de una persona sin su colaboración. Ya que se trata de una operación que es difícil de hacer incluso para quien los lleva a puestos. Por lo tanto, no existen violaciones. Claro. Eh, si ya tantas nuevas cosas, te violar. O sea, ella, esa es la solución de, del, del gran tema. Tengo hasta una del Tribunal Supremo de España, bueno, tranquilo, que es de la Sala Segunda, del año 2009, que dice: en los casos de ruptura del matrimonio de forma más o menos traumática, sea por decisión común, sea por voluntad de uno solo de los cónyuges, la experiencia judicial demuestra. Es que, ¿cuánta experiencia judicial demuestra cosas, verdad? acredita que no son infrecuentes las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir en la decisión de custodia. Pues podría seguir leyendo más, ¿eh? Porque sí. hay una hay, hay algunas realmente 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 sí. interesantes. Sí. No Pero sé. bueno, solamente lo comentaba por sí. poner un poco al lado de decir, mira, es que también eh, eh, sí. en estos casos ves cómo penetran las, los sí. prejuicios en Sí, sí, el, en esas en esa son el antiguas, pero sigue habiendo sentencias. Nosotros hemos tenido sentencias que hemos revocado ejercicio de derechos conciliatorios en que el juez o la jueza a instancia, no recuerdo si era, decía que si la mujer no podía cuidar al hijo, pues que estaba haciendo, que tenía que acreditar que estaba haciendo. Y que si no, pues fueran los abuelos o abuelas maternos. Maternos. Es que además no vale el abuelo paterno. <risa> <risa> Y esto es reciente. Quiero decir, os, eh, claro, intenta aludir a estas que son muy recientes, como mm, lo del embarazo, eh, considerar que una mujer embarazada no puede trabajar, eh, pues es una sentencia de este año. Con lo cual, en fin, siguen estando ahí. Y las máximas de la experiencia dicen, claro, si vas más y más de la experiencia, claro, la, los abuelos maternos supuestamente, eh, bueno, no sé. Pues ahí están, ¿no? <laughs> y entonces, incluso se había pedido por el juzgado de, de instancia que participasen los abuelos en el juicio para ver qué opinaban de, del cuidado y demás. O sea que sí, seguimos encontrando. Sí. Sí, sí, gracias, Fernando, sí. Bueno, Fernando es una fuente de, de, de decir, una fuente de resoluciones estereotipadas. <laughs> Porque sí, pero sigue. Sí, desafortunadamente sigue habiendo. Lo curioso es que cuando llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que fijarse todas las instancias que han pasado. Y cómo sigue habiendo un Estado que está defendiendo la concepción estereotipada, porque si no, eso no llega al Tribunal Europeo. Eh, de hecho, eh, las, por ejemplo, las conclusiones del abogado general en la última sentencia, esto ya en el ámbito de la Unión Europea, que se declaró contraria a la igualdad, la no protección por desempleo, las empleadas de hogar, el abogado general dijo precisamente que se estaba acudiendo nuevamente por el Estado a concepciones de que las mujeres, y esto se estaba proyectando a los ámbitos familiares, eran las que se Encargaba mayoritariamente incluso de emplear, o sea que eh, eh, utilizó términos muy duros, pero el Estado ahí seguía RQR, con lo cual, sí, sí. Y bueno, el Supremo, antes que se hablaban de reticencias, ¿no? Resistencias pues sigue aplicando como una escala la literalidad, la literalidad este es el criterio 10, eh, y, y cuando hay literalidad, de hecho sabréis resoluciones del Tribunal Supremo que no han aplicado perspectiva de género, porque dicen, la norma está muy clara, aplicamos literalidad, no se aplica perspectiva de género. No, claro, si la norma está muy clara, por eso hay que aplicar perspectiva de género, porque produce un resultado contrario. Pero acuden algunas resoluciones, otras no, a eh, el primer criterio, a la literalidad, a la sistematicidad, a la histórico, y bueno, ahí sí, sí. Pues gracias. Yo, yo leyen, leyen las teves de l'últim any, eh, dic amb el tema aquest que ha plantejat el Fernando. Ja no, jo crec que el problema, que sí, pot estar amb la Corte Suprema inglesa, el, el Supremo d'aquí, però de la majoria de sentències en relació al tema que he llegit teves, la majoria revoquen sentències d'instància. És a dir, eh, que crec que s'hauria de posar més èmfasis a, a la instància perquè diguem si, si, a la, a la, si vosaltres revoqueu fantàstic però, però a l'instància que cre segur que hi ha de tot eh? però jo crec que hi ha un problema bastant greu a la instància crec jo Xavier micro Xavier vine Dos cosas. Una, lo, lo que tú dices, Sixta, es que muchas sentencias no llegan a la sala porque no, hay, no cabe recurso. Esta es la primera. ¿eh? Muchas se quedan en la instancia. Cuando se alegan derechos fundamentales, sí, pero si no, se quedan en la instancia. Y, y quizá por eso tampoco tenéis la ocasión de, de poder, de poder pronunciarlos. Y la otra es constatar, digamos, que en tu planteamiento yo pienso que se ha abierto un melón. Que, que, que es difícil de digerir, un melón o como lo quieras llamar, de digerir por los de la instancia, que es que... Y me parece absolutamente válido y, y quizá yo sin saberlo lo había hecho, pero ahora ha teorizado, que es el de la perspectiva mmm, en la valoración de los hechos. Eso es un melón muy difícil de digerir desde la instancia, porque... Mmm, si tú me recuerda, me recuerda al, al cuando yo doy clases en la universidad que digo que el principio, el propiedario no existe, no existe en la realidad. Existe porque está teorizado y existe porque la norma jurídica. Eh, pero yo lo intenté alguna vez el poner una sentencia y me dijeron no, porque es que no hay duda en la aplicación de la norma, sino que la norma se aplica tal como lo digo yo, pasada pues en la valoración de los hechos aún más, porque entonces si, si introduces aspectos en los cuales tienes que te posicionas, porque te estás posicionando, estás eliminando este sesgo, uh, um, bueno, tienes el, el, el riesgo de, o tienes, que te imputen una, una, una arbitrariedad, más que un uh, alejamiento de la, de la carga de la prueba. Con lo cual... Si, bueno, yo lo veo mmm, desde donde estoy. Uh, bueno, pues solamente, digamos, hacer este comentario porque me parece absolutamente mmm, interesante. Uh, leeré la, la, la ponencia mmm, absolutamente, me la creo, lo que has expuesto me la creo, pero mmm, tenemos que, digamos, tener un poco de cobertura desde las perspectivas que es o perdón, desde otro punto de vista, que es el de decir, estos hechos nos van a variar. Y aquí es lo que me preocupa. Bueno, es que eso que decía, la propia conformación del panorama fáctico es lo que va a hacer que valoremos la prueba en un sentido u otro. Entonces, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual. Si consideramos intrascendente esto que decimos tanto en el superior, intrascendente en aras a modificar el fallo de instancias. Si es intrascendente la reacción de la víctima, lo podemos eliminar. O sea, no es que estemos eliminando un dato relevante, es que estamos diciendo que jurídicamente es intrascendente. Entonces, al valorar la prueba, estamos eliminando un estereotipo. Es decir, solo el estereotipo nos haría introducir ese hecho en el relato. Solo el estereotipo. Que la parte pida en el superior que introduzcan el dato de que ella no le pegó un bofetón en el. Bueno, no sé, a lo mejor alguien lo introduce. Eso sí que también digo yo que en el superior puede que alguien. Pero claro, sería un dato intrascendente. Entonces, a la hora de conformar los hechos y valorar los hechos que vamos a subsumir en la norma jurídica, esto es valoración de la prueba. Porque estamos. Bueno, estáis conformando un relato fáctico del que van a, a subsumirse o no en la norma. Entonces, yo creo realmente, yo la primera vez que escribí sobre valoración de la prueba con perspectiva de género, me lo propusieron así. Pensé, puff, vaya, eh, pues eh, a ver, a ver. A ver, y entonces me di cuenta, bueno, realmente fui diseccionando mentalmente lo que vamos haciendo cuando valoramos la prueba. Y entonces primero tenemos que ver qué hechos nos están diciendo que son relevantes o no para valorarla. Y ahí es donde eliminamos estereotipos. Y si dejamos ese panorama fáctico limpio de estereotipos, pues ya estamos preservando el derecho a la igualdad. Que pida alguien, quiero introducirlo. Bueno, pues a ver si lo quiere introducir y no se introducir en la instancia, haciendo ver, ojo, la fundamentación para que no se tilde de arbitrario que va contra las reglas de la sana crítica. Haciendo ver, bueno, este hecho en el que se me ha insistido por las partes, porque no nos engañemos, en estos casos la defensa tiene que ir por ahí, porque va a ir por ahí, de hecho, ¿no? Este hecho es irrelevante y por eso, atendiendo al principio de igualdad, pues incurre en un estereotipo, lo que sea, lo elimino, haciéndolo constar en la fundamentación jurídica. Yo no le veo, no le veo tampoco ningún, ningún inconveniente. Pero no te aseguro que haya compañeras y compañeros de sala que vean inconveniente. ¿eh? Yo no se lo veo porque creo que al final eh, eh, se está configurando un panorama mmm, que es subsumible o no la norma. El mero dato de que una conducta sea intolerable. no Ahí nos movemos en arenas movedizas. ¿no? Eh, ¿Cómo digo si es intolerable o no? Pues tengo que diseccionar lo que ha pasado y entonces tengo que hacer constar los datos que son trascendentes para decir si es tolerable o no. Para mí que la mujer le haya reaccionado o no, no me, no me dice nada. Y si lo introduzco, que entiendo, entiendo el, el papel de la instancia, bueno, es que llevan una hora diciéndome esto, pues y si introduzco que esto ha pasado de este modo, estoy introduciendo un estereotipo. Otra cosa es que se tenga en cuenta o no luego para juzgar, pero yo no lo vería arbitrario, vamos. Sí. sí sí ahora ¿Se oye? sí, sí. Bueno, muchas gracias primero de todo Macarena por la, por la ponencia gracias. que evidentemente pues, siempre nos encanta escucharte gracias, Yo, hago el comentario únicamente en relación un poco a lo que decía Xavier y lo que respondías es decir eliminar el estereotipo Tampoco es bueno en sí, yo creo, por lo, al menos por lo que vemos, tampoco es bueno en sí mismo, porque muchas veces es el motivo luego de la calificación de nulidad. O sea, al final, el, que, el, la reac, que la empresa haya actuado en base a un estereotipo, no, no, no es malo que quede probado, porque no, es el. No. Es el o sea, yo lo eliminaba en la labor de enjuiciamiento, sí. no en la, en la claro, actuación en fáctico, de la empresa. Claro. O sea, en el relato fáctico, yo creo que es. O sea, que creo que muchas veces no se ponen los estereotipos que han llevado a cabo la empresa para tomar esa decisión. Porque si no están en la carta, hasta el juicio no los conocemos muchas veces. no o sea, Hasta que no hay un interrogatorio en el juicio eh, no, 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 y no hemos dicho nada en la demanda. no Son estas, estas cuestiones que nos complican. A veces ponemos una demanda de despido improcedente, o sea, que solicitando la calificación de improcedente. Y te das cuenta en el acto de juicio que, que el motivo que la carta era... O sea, que el motivo, lo que se decía en la carta no era el motivo real. Te das cuenta de que es otro, ya no puede, ya se discute, ¿no? Si la, se puede cambiar en el juicio la de calificación, en base a hechos nuevos, vamos a suspender para aclarar la demanda, o, o ese escenario un poco difuso, ¿no? Claro, estos estereotipos, en este sentido, yo creo que, 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 que han de constar para luego... Hasta el día del juicio no te has dado cuenta, ¿no? No has podido decir, no sabías, no conocías. O sea, que yo... O sea, juzgando con perspectiva de género, no sé si consideras que es bueno también que estereotipos en base a pruebas practicadas en acto de juicio sí que deban quedar. Bueno. Eh, yo o sea, es que lo, lo que estás describiendo están... no, es, no es un estereotipo, es una vulneración del derecho a la igualdad. Si la empresa ha aplicado un estereotipo a la persona trabajadora, le ha vulnerado su derecho a la igualdad. Yo hablo de eliminar el estereotipo de la labor enjuiciadora, no de que la descripción que hace la parte al, al demandar no deba describir si la empresa ha discriminado o ha tratado de una forma estereotipada a la persona trabajadora. Esto claro que ha de decirlo porque eso integra una vulneración. Integra una vulneración. No sé si me explico. Sí, o sea, no he hecho yo muy bien la pregunta. Pero, por ejemplo, el ejemplo que ponías de que la reacción de la víctima... O sea, La reacción de la acosada, sí. quizás la reacción, o sea, la, la decisión de la empresa viene marcada ¿no? por, esa, por esa constancia que te has dado cuenta en el juicio. Pero, Pero esto no sería un estereotipo al juzgar. El estereotipo al juzgar sería decir como la trabajadora no ha reaccionado airadamente, no ha habido acoso. Este sería el estereotipo que yo creo que hay que eliminar, es decir, no ha reaccionado airadamente. El, el, la, la conducta que dices estereotipada de la empresa es una conducta vulneradora, y esa, claro, esa es, de hecho será el objeto de la litis, imagino. O sea, es posteriormente cuando. Mmm, o sea, dejemos ya el juicio, ya ha pasado, y, y uno ha dicho todo. Pero cuando Xavier hace la sentencia y se encuentra con esos hechos que le han manifestado y que son estereotipados, yo creo que ya ahí se ha de eliminar xavier o rosa o lorena que hay muchas aquí yo creo que lo ha de eliminar que, que es intrascendente que esté aunque se hayan cargado las tintas obviamente diciendo la fundamentación jurídica que es lesivo pero la actuación de la empresa lo que incurre no es en el estereotipo es en vulneración por conducta estereotipo sí Fuera, ¿no? y despidió a las tres mujeres que tenía en la plantilla entonces vinieron pidieron pidieron nulidad y, y en la, las preguntas al empresario se le preguntó bueno y usted porque ha despedido a tres mujeres y tal bueno se le empezaron a hacer preguntas y tal como diciendo es que, es que las mujeres son menos polivalentes <laughs> bueno no sé pero se ha quedado tan pancho el hombre Claro, obviamente yo decreté la nulidad. La solución es la que estás diciendo tú. El, el despido ya es nulo directamente si el empresario te está conociendo eso. Paréntesis final. Obviamente esta sentencia fue oportunamente revocada por la superioridad de la época. <laughs> Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. No sé, Guillem, si te ha quedado... No, gracias por la... Así, yo creo que ha quedado más claro. Sí. Eh, yo quería decir una cosa solo respecto, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido súper ilustrativa y todos los ejemplos de jurisprudencia creo que están muy bien, porque creo que da mucha esperanza también. <laughs> no solo hay que pensar en las sentencias pues, con pronunciamientos vergonzosos o fundamentación jurídica estereotipada, pero eh, mi punto, que es más una reflexión, es el tema, o sea, sobre el tema de la calificación jurídica y la valoración de la prueba con perspectiva de género. Eh, no creo que sea, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que se está comentando y no creo que sea una cosa, o sea, no creo que la perspectiva de género esté contaminando el relato o esté haciendo que tu calificación jurídica sea menos correcta porque entonces estás partiendo de una base en la que tu posición anterior a hacer el análisis de género es una posición neutra y eso es erróneo, de, o sea, porque, y además precisamente porque la calificación jurídica, por lo menos las propuestas, las presentan los dos abogados y no hay nada más imparcial que un, o sea más parcial que un abogado entonces siempre te va a intentar hacer ver su punto de vista por encima del de que es objetivamente aunque la objetividad muchas veces es muy complicada de ver este. sí sí gracias no precisamente por eso al principio decía es un proceso neutro la valoración de la prueba no es lo que tú decías o sea es que no estamos partiendo un proceso neutro es que hay que valorar y entonces estamos partiendo cuando valoramos la prueba y cuando decimos si nos estamos creyendo a una víctima pues estamos valorando pues basándonos en reglas de sana crítica máximas de la experiencia en realidad en convicciones y en esas convicciones quienes juzgamos nos vemos impregnados de estereotipos todas y todos y entonces hay que Muchas veces porque nos los dicen las partes, pero otras porque surgen espontáneamente de quien enjuicia y piensa, pues, si en realidad siempre el ejemplo que poníamos de la corresponsabilidad, pues, si siempre lo cuida la mujer, ¿qué está haciendo la mujer, no? O qué está pasando, o que, bueno, ya hay alguna sentencia del Supremo que está diciendo también, no? Que, que toda la familia explique un poco qué está pasando, pero bueno. eh és es esto, eliminar estereotips de un procés que al final no és neutro, efectivament. Sí, gràcies. No hi ha cap més paraula, no? Bueno, pues donem, Xavier. Tanquem Fernando. Cerramos. Molt bé. Pues eh moltes gràcies agrair-li a la Macarena Martínez Miranda la seva fantàstica intervenció i demà al matí això continua, que a ningú se li oblidi. D'acord? Discriminació per edat un quart de deu del matí, taula rodona, entrega de premis i finalment la ponència de la Maria Luisa Segoviano. D'acord? Doncs fins demà. Bona nit.